Alejandro Valverde es va quedar a les portes de la victòria la jornada d'ahir i avui torna a ser un dels grans favorits. L'any passat el número 1 del món va guanyar DEA amb l'ajuda de l'equip Movistar i en aquesta edició es preveu un guió similar. Valverde sempre és nostra primera baza, ¿no? Pero como te digo, hay otros corredores que pueden aprovechar quizá el marcaje que va a tener Valverde por ser el máximo favorito y bueno, como te digo, podemos intentarlo con varias opciones y creo que va a ser buen día. Si me puedo meter en alguna fuga, pues es posible que nos valga, tanto conmigo como con otros compañeros. Así que creo que va a ser un día interesante y para el espectador va a ser un gran día. El trofeu Serra de Tramuntana és en 6 ports de muntanya l'etapa reina d'aquesta challenge. Per corredors com l'irlandès Nicolás Roche, però aquest recorregut no té cap secret. A ver, yo vengo a Mallorca desde más de 20 años, entonces conozco la isla muy bien. Es una de las etapas claramente la más difícil de esta vuelta. A ver, está ya es corta, pero va a ser muy intensa. Hemos visto que ayer estaba difícil todo el día y creo que hoy va a ser un poco más, pero tenemos un equipo competitiva y creo que Kwiatkowski está a un nivel para ganar hoy. L'Sky de Roches, juntament amb el Movistar, un dels equips favorits a l'etapa d'avui, de 144 quilòmetres. Els ciclistes arribaran a Deià de les 3:30 de l'hora baixa després de coronar els cols del Puig Major i d'en Bleda.